Bueno, chicos, vamos a continuar ahora con otro tema que es de suma importancia para ustedes en esta área que están cursando, que es linfáticos de mama. Bien, los linfáticos de mama, así como hablábamos de otros linfáticos en general, tienen la característica de comenzar en una red de origen que se encuentra por debajo de la piel de la mama, que es la red cutánea. Es decir, debajo de la piel de la mama hay una red de colectores linfáticos que es la red cutánea. Bien, esa es la primera red de origen. Es decir, la cutánea. Esta cutánea se continúa debajo de la areola con otra red que recibe el nombre de subareolar. Esta red subareolar se continúa con una red en la profundidad que es periférica y se encuentra ubicada alrededor o acompañando en la profundidad a los ganglios galactóforos para continuarse con una red en el interior de la glándula que es interlobulillar o perilobulillar. Esa sería entonces la tercera red o perilobulillar o bien interlobulillar, es lo mismo. Desde este conjunto de redes parten colectores linfáticos que llegan hasta la cara posterior o profunda de la mama, atraviesan el tejido retromamario y se encuentran con el plano muscular sobre el cual está apoyada la cara posterior o la base de la mama, que es el músculo pectoral mayor. Por detrás, este músculo que tenemos acá entonces, este músculo es el músculo pectoral mayor. Este músculo pectoral mayor está cubierto por una aponeurosis que se continúa hacia arriba con la aponeurosis del músculo subclavio y de la clavícula. Vamos a imaginarnos que acá tenemos a la clavícula. Por debajo de la clavícula hay un músculo insertándose en la cara inferior de ella que se extiende desde la cara inferior de la clavícula al primer arco costal. Ese músculo es el músculo subclavio y la aponeurosis tapiza este músculo y se fija del pectoral mayor, se fija en la clavícula finalmente. Esta aponeurosis se llama clavipectoroaxilar porque hacia abajo se continúa con el hueco axilar. Esta aponeurosis forma una aponeurosis, o de ella depende una aponeurosis que se llama ligamento suspensorio de la mama, que la mantiene en posición. Bien, entonces, volviendo a las redes linfáticas, estas redes linfáticas tienen que atravesar el pectoral mayor y el pectoral menor que se encuentra por detrás en la profundidad del mayor. Este que tenemos aquí sería el pectoral menor. Para continuarse con redes que se llaman perimamarias. Es decir, a partir de aquí, de esta red que en la profundidad está atravesando los planos musculares, se continúa con una red perimamaria. Es decir, este es el origen o las redes de origen que luego se van a continuar con redes perimamarias. Esas redes perimamarias son las redes más importantes de la mama y son la cadena ganglionar, mamaria externa o torácica externa y la
cadena ganglionar mamaria interna. La cadena ganglionar mamaria externa drena el 90% de toda la linfa de la mama, en tanto que la cadena ganglionar mamaria interna el 5% de toda la cadena mamaria interna. Además de estas cadenas ganglionares, mamarias internas y mamarias externas, existen otras redes que se llaman también perimamarias, pero que son accesorias, que van a su vez a drenar en la cadena mamaria interna, que son la cadena ganglionar transpectoral y la cadena ganglionar interpectoral. Esta cadena ganglionar interpectoral o de Grossman se encuentra en el camino hacia las cadenas mamarias externas con un ganglio que recibe el nombre de ganglio de Rotter. Bien, ese ganglio de Rotter se encuentra ubicado entre ambos, el espacio que ocupa ambos pectorales, entre el pectoral menor y el pectoral mayor. Entonces, eso que tengo aquí ubicado es el ganglio de Rotter. En tanto que hay otra cadena ganglionar transpectoral que lo que hace es atravesar ambos músculos pectorales para llegar a la cadena mamaria externa. Bien, entonces tenemos redes de origen que van a partir desde una red cutánea que se va a continuar con una red subareolar y finalmente con una red perilobulillar, que esta red perilobulillar es finalmente la que va a drenar su linfa a las cadenas mamarias perimamarias. A las cadenas linfáticas, perdón, perimamarias. Estas cadenas linfáticas perimamarias están ubicadas alrededor de dos vasos arteriales que siguen o que irrigan a la glándula mamaria interna. Nosotros a la glándula mamaria interna, por convección, la vamos a dividir en cuatro cuadrantes. Y decimos que la cadena mamaria externa drena los dos cuadrantes superiores y los tres cuartos inferiores de la mama, ¿sí? En tanto que la cadena mamaria interna solo drena un tercio inferior de la mama, solo este tercio inferior de la mama. Eso es lo único que drena la cadena mamaria interna. Esta cadena mamaria interna sigue a una arteria que es la arteria mamaria interna, es un toráxica interna, es un conjunto de ganglios que son entre 4 y 5, que están ubicados acompañando a la cadena toráxica interna, que es una rama. Esta entonces es la arteria torácica interna, o también llamada mamaria interna. Bien, esta cadena ganglionar que acompaña a esta arteria, vamos a ver que después drena en un ganglio ubicado en este sector, que es un ganglio centinela posiblemente, o bien en el confluente yugulo-subclavio. Ahora lo vamos a describir. Lo importante es recordar, básicamente, que la arteria mamaria interna tiene un recorrido por detrás de la parrilla costal. Acá estamos viendo los distintos arcos costales, estos son los distintos
arcos costales. Entre arco costal y arco costal hay un músculo intercostal acompañado de un paquete vascular y nervioso. Y la arteria mamaria interna lo que hace es descender por detrás de la arcada, perdón, de la parrilla costal, a ambos lados de las caras internas de, perdón, por la cara interna del esternón, a ambos lados de, por su cara, digamos, laterales, entre la fascia endotoráxica y la aponeurosis de los músculos, ubicada por fuera de la pleura parietal que cubre a los pulmones. Esta arteria lo que hace es penetrar por los espacios intercostales y abordar el tercio interno de la mama, abordándolo desde su cara profunda o desde su cara posterior. Y hacia abajo se continúa, digamos, en línea a ambos lados de la línea media, atraviesa el diafragma y se anastomosa con otra arteria que procede de la arteria ilíaca externa, que es la arteria epigástrica. Por eso a esta arteria también se la llama epigástrica superior. Bien, entonces en este recorrido en la cara interna o profunda de la parrilla externocostal, da distintos ramos perforantes que llegan a la mama. Y en este recorrido se encuentra con pequeños ramitos que proceden de los vasos intercostales que se anastomosan con ella, y de esta manera contribuyen las arterias intercostales a irrigar a la mama. Es decir, la mama por su cara profunda e interna está recibiendo los distintos ramos que proceden de la arteria mamaria interna. Esta arteria mamaria interna está acompañada por 4 o 5 ganglios linfáticos que constituyen entonces la cadena mamaria interna, que drena solo el 5% de todos los cuadrantes de la mama, específicamente del cuadrante del tercio interno del cuadrante inferior. Esta distribución por cuadrantes de la mama tiene importancia clínica para pronosticar y, digamos, una vez diagnosticado una neoplasia de mama, el pronóstico de la paciente y ver el pronóstico de la misma y la posible evolución. Es más bien clínico. En la realidad, debemos recordar que sigue el recorrido de los vasos mamarios internos, únicamente anatómica, si hablamos desde el punto de vista anatómico. Nosotros conocemos, o ustedes recuerdan seguramente, que esta arteria que da la arteria torácica interna es la arteria subclavia. Bien, esta arteria subclavia, cuando llega a la periferia, cuando se encuentra con la primera digitación del serrato mayor o bien el borde, inferior del pectoral, la primera digitación del serrato mayor sería lo correcto, se convierte o se continúa con el nombre de arteria axilar. Esta arteria axilar está en la cavidad axilar en relación con la vena axilar y con las ramas terminales de un plexo, que es el plexo braquial. ¿Sí? Todo esto está en la región axilar. De esta arteria axilar se desprende un tronco arterial muy importante, que es el tronco arterial mamario externo o torácica lateral, o también llamada torácica inferior. Entonces, de la arteria axilar se desprende la arteria mamaria externa. Esta arteria mamaria externa también recibe el nombre de torácica lateral o también inferior. La pueden encontrar con todas esas denominaciones. Esta arteria se encarga de irrigar toda la porción externa de la mama y fundamentalmente sus cuadrantes superiores. Y está acompañada en su recorrido por un grupo de ganglios, que es la cadena ganglionar más importante que tiene la mama, que es la cadena ganglionar mamaria externa. Bien, que drena entonces de los cuadrantes inferiores,
y los cuadrantes superiores de la mama, además de recibir a la cadena ganglionar transpectoral e interpectoral. Bien, esta cadena ganglionar lo que hace es a su vez drenar la linfa a un grupo de ganglios que se encuentran por debajo de la clavícula. Ese grupo de ganglios se llama subclavicular. Si nosotros queremos ubicar a la clavícula en este sector, la vamos a ubicar más o menos a este nivel. A este nivel yo voy a tener a la clavícula, el extremo interno de la clavícula, de esta manera, ¿sí? Esta sería la clavícula. Bien, en la cara inferior de la clavícula, en el extremo interno, hay un grupo de ganglios que son los ganglios subclaviculares. Y la linfa, tanto de la cadena mamaria interna como de la cadena mamaria externa, drenan en esos ganglios subclaviculares. Bien, entonces esta sería la cadena mamaria externa o torácica externa y esta sería la cadena mamaria interna. Bien, ahora hay un concepto muy importante para rescatar y recordar de todo esto, que es el siguiente. A el nivel del extremo interno de la clavícula puede aparecer un ganglio en este sector que se llama, yo te lo voy a dibujar como más grande por su importancia, este ganglio recibe el nombre de ganglio centinela. Ese ganglio centinela que está ubicado a nivel, este ganglio centinela que está ubicado en el extremo interno de la clavícula, este, recibe el nombre de ganglio centinela de Hales. Bien. Este ganglio centinela se pone en evidencia muchas veces ante determinadas patologías. Este ganglio centinela recibe la linfa tanto de la cadena mamaria interna como de la cadena mamaria externa y tiene conexiones con cadenas ganglionares que acompañan a las cadenas yugular interna y cervical transversa. Nosotros sabemos que a este nivel se está formando. Esta sería la arteria subclavia, por lo tanto esta es la vena subclavia. La vena subclavia se une a una vena que es la vena yugular interna para conformar el confluente yugulo subclavio. En este confluente yugulo subclavio van a drenar tanto la cadena mamaria externa como la cadena mamaria interna, ¿sí? A través de la gran vena linfática a la derecha o del conducto torácico a la izquierda. Pero al encontrarse este ganglio que tiene conexiones con una cadena ganglionar que sigue a la cadena mamaria interna, a la cadena yugular interna y a otra cadena que se encuentra en la región cervical y que tiene, digamos, una disposición transversal porque acompaña a los vasos cervicales transversos, ramos a su vez los vasos subclavios, tiene conexiones con drenajes linfáticos de cabeza y cuello. Por eso el compromiso de este ganglio centinela me está hablando, en el caso de una patología neoplásica, de que hay un compromiso con un, digamos, con una metástasis a distancia la paciente en cuestión. Es decir, la cadena mamaria interna y la cadena mamaria externa van a drenar a los ganglios subclaviculares. Estos ganglios subclaviculares van a drenar a su vez en el confluente yugulo subclavio. El confluente yugulo subclavio está ubicado entonces en este sector. Aquí,
Aquí está el confluente yugulo-subclavio. Ese confluente yugulo-subclavio, ¿sí? Perdón. Ese confluente yugulo-subclavio va a recibir la linfa que va a proceder a la derecha de la glándula linfática o a la izquierda del conducto torácico, aunque algunos vasos linfáticos se van a drenar directamente. Y desde allí, desde este confluente yugulo-subclavio, se van a formar los troncos venosos brachiocefálicos, ¿sí? Y esos troncos venosos brachiocefálicos van a reunirse para formar la vena cava superior y así la linfa llega hasta la circulación general. Es decir, yo tengo a la vena subclavia que se va a reunir con la vena yugular interna. Ambos van a formar el tronco venoso brachiocefálico de un lado y el tronco venoso brachiocefálico del otro. Un tronco venoso brachiocefálico derecho y un tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ambos se van a reunir y van a formar la vena cava superior, que va a terminar en la aurícula derecha de nuestro corazón, ¿sí? Bien, estas serían las cuatro cavidades del corazón, en la aurícula derecha del corazón. Entonces, esta sería la vena yugular interna. Esta sería la vena subclavia. Entonces, acá tengo una vena yugular interna, vena subclavia. Tronco venoso brachiocefálico. Este sería el tronco venoso brachiocefálico. Esta sería la vena cava superior. Acompañando a la yugular interna está la cadena ganglionar yugular interna que recibe la linfa del 90% de las estructuras de cabeza y cuello. A nivel del confluente yugulo-subclavio termina a la derecha la gran vena linfática y a la izquierda termina el conducto torácico. Entonces, en la extremidad interna de la clavícula aparece un ganglio centinela y ese ganglio centinela conecta la linfa de la mama con linfa que se encuentra o que drena en estructuras de cabeza y cuello. Cuando hay un compromiso de este ganglio con una afectación neoplástica de la misma, como consecuencia de un tumor primario en la mama, decimos que ya hay metástasis a distancia por las conexiones linfáticas con otras cadenas ganglionares. Eso es lo que nos tiene que quedar en claro. Ahora, se llama ganglio centinela, independientemente de este ganglio centinela, a todo ganglio que se pone en alerta dentro de una cadena ganglionar. Es decir, por ejemplo, la cadena ganglionar linfática yugular interna está compuesta por todos estos ganglios. El primero en ponerse en alerta como consecuencia o para dar respuesta a un agente nocivo que ha sido filtrado y detectado por ese ganglio, el primero en ponerse en alerta se llama ganglio centinela. Por eso se llama ganglio centinela al primer ganglio de cualquier cadena linfática que se pone en alerta avisando de que está dando una respuesta como consecuencia de una posible patología, una infección, una neoplasia, un proceso infiltrativo, lo que fuere. ¿Bien? Sistémico, local, lo que fuere. Lo importante es tener ese concepto, que ganglio centinela es el primero de la cadena ganglionar en ponerse en alerta. Pero hay, dentro de todos los ganglios, uno de suma importancia, que es el ganglio centinela, que está ubicado en la extremidad interna de la clavícula, que conecta la linfa de la mama con otras cadenas que son muy importantes. Otras dos cadenas a tener en cuenta son una cadena que se encuentra ubicada por debajo del diafragma, que lo atraviesa. El diafragma es el músculo que recordemos que separa el tórax del abdomen. Atravesando el diafragma hay una cadena ganglionar que se llama cadena ganglionar transdiafragmática, que drena la linfa en la cadena mamaria externa. Esa
cadena ganglionar transdiafragmática conecta la linfa de la mama con un órgano muy importante que está por debajo del diafragma, fundamentalmente a la derecha, que es el hígado. Y esto explica el porqué de las metástasis hepáticas, porque conecta, cuando hay un tumor de mama, porque conecta cadena mamaria externa con ganglios de hígado. Entonces hay una relación entre la linfa de ambos órganos. Además, hay otra cadena accesoria junto con la transdiafragmática que procede de la axila contralateral. Es una cadena ganglionar superficial que se encuentra en la axila contralateral y que va a drenar hacia la axila del lado opuesto a nivel de la cadena mamaria externa. Es importante recordar que esta cadena mamaria interna, perdón, mamaria externa, está acompañando a la arteria mamaria externa, que es una arteria que se origina en la axila, y que a este nivel están todos los ramos terminales que van a conformar al plexo braquial. Es una región rica anatómicamente, importante quirúrgicamente, y esta cadena ganglionar mamaria externa es la que el cirujano reseca generalmente cuando hay un tumor de mama. De esta manera podemos decir que la mama entonces tiene cadenas, redes linfáticas de origen, cadenas perimamarias donde drenan esas redes linfáticas, y que de esas cadenas mamarias la más importante es la externa, porque drena la linfa del 90% de la mama, y la cadena ganglionar mamaria interna, que solo drena el 5%. El 5% restante, que nos resta del 100% de la mama, está dada por las cadenas, o está drenada por las cadenas que son accesorias, como la transpectoral, la interpectoral, la de la axila contralateral y la transdiafragmática. Bueno, dado la importancia que tiene este tema en la patología de mama, fundamental al ser uno de las es una glándula que tiene lesiones neoplásticas por excelencia en la mujer, es el primer cáncer, el primer epidemiológicamente es la causa de cáncer más importante en las mujeres. Es muy importante y muy necesaria que ustedes conozcan no solamente las cadenas mamarias internas y mamarias externas y el drenaje que hace cada una de las mamas, sino el recorrido de ambas cadenas para conocer la afección y el compromiso con otras cadenas regionales, además de con todos los paquetes vasculares y nerviosos que entran en relación con estas cadenas linfáticas, dada la riqueza de la región axilar, hablando desde el punto de vista anatómico. Bueno, esto es un video que está, digamos, desarrollado con lo que la cátedra de anatomía normal enseñó clásicamente de las cadenas ganglionares de mama, pero puede que ustedes en otros textos clásicos de anatomía normal encuentren otras cadenas ganglionares u estas cadenas ganglionares con distintos nombres. Lo importante es que sepan ubicar o lograr la homología entre las cadenas teniendo en cuenta las relaciones existentes. O sea, yo más o menos le traté de explicar algunas homologías en cuanto a la nomenclatura que se maneja hoy en relación con la nomenclatura anterior, pero sepan que pueden encontrar alguna diferencia. Esto es lo que nosotros enseñamos desde hace mucha cantidad de años en la cátedra, todavía se sigue manejando, es lo mismo o es el mismo criterio que van a utilizar cuando estudian la patología de mama en años superiores. Bueno,
Luego de esta revisión simple de los linfáticos de mama, les deseo a todos que tengan muchos éxitos en sus exámenes y que esto además le haya servido para comprender las cadenas ganglionares de mama. Bueno, saludos a todos.